sobre diferentes superficies. El día de hoy lo vamos a trabajar sobre una madera, ¿sí? Vamos a trabajar sobre una madera. Y vamos también a trabajar estos que son los bordeadores metálicos en color pastel. ¿Listo? Entonces, voy a enumerar la lista de materiales del día de hoy. Entonces, vamos a utilizar, como les decía, Gallery Color Satín y Gallery Color Metálicos. Gallery Color Satín, para que tengan en cuenta, son acrílicos metalizados, pero son pastel. Y los metálicos, pues ya tienen una pigmentación un poquito más fuerte. Entonces, vamos a utilizar entonces el día de hoy Gallery Color Satín, color amarillo. Este que me encanta, que es verde marino. Vamos a utilizar verde ácido, fucsia, lavanda, océano. Y vamos a utilizar metálicos, entonces, magenta, mandarina, turquesa, violeta, azul, azul calipso y verde. Bueno, perdón, y verde ácido también. En cuanto a los bordeadores, vamos a utilizar el cool color pastel, un color lila, amarillo, verde, verde ácido, turquesa y blanco. Vamos a usar también algunas escarchas, también son nuevas. Vamos a utilizar entonces la Glitter Spark en color dorado y amarillo pastel. Y en la Crystal Laser vamos a utilizar esta que es la verde tropical, que tiene como mucho más. Tiene mucho más partículas, ¿sí? Vamos a utilizar esas dos. Bueno, vamos a usar también, obviamente, como si usamos escarchas, es importante tener también nuestro glitter. Vamos a usar también nuestros nuevos pinceles, que yo creo que ya los conocen, que son los Red Point 7 de cabo corto. Es una línea nueva. Es perfecta para llevar en la cartera porque es muy pequeñito el kit, entonces es cortico el pincel, entonces es muy fácil de llevar. Pero entonces tiene todos los lenguajes de los pinceles. Entonces tenemos pincel plano, angular, redondo, bueno, toda la línea, todos los pincelitos. Ponceadores y un rodillo. Bueno, entonces como les decía, aquí tenemos entonces nuestro retablo perfectamente. Antes de iniciar, yo les recuerdo dónde pueden conseguir todos nuestros materiales. Entonces, les recuerdo nuestra tienda virtual para que consigan todo: www.arteypintura.com.co/tienda/. Nuestro WhatsApp 314-382-0512. 314-382-0512. Y como siempre, pues entonces todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, Arte y Pintura Manualidades. Allí todos nuestros programas están grabados. Bueno, entonces, como venía contándoles, tenemos un retablo y nos vamos a dar inicio a la base. Pues vamos a aplicar este que es. Entonces, vamos a trabajar en simultáneo tanto el gallery satín como el metálico. Entonces, satín, recuerden, mucho más pastel. Entonces, tenemos este que es el satín fucsia y vamos a aplicarlo sobre toda la superficie con un rodillo. Simple, es muy sencillo, simplemente lo aplicamos por todo el lado. Bueno, les recuerdo que estas pinturas no solamente las podemos aplicar sobre madera, sino también sobre cartón, inclusive sobre vidrio. Si le damos un previo de pronto con vitral rústico cristal, podemos trabajar perfectamente el material, sobre la pared misma, bueno, sobre diferentes superficies nos viene muy bien. Y es un material muy noble, nos da esa posibilidad de. No, aparte tiene muy buena cobertura, entonces ustedes muchas veces van a ver que de repente los acrílicos metálicos son un poquito, por decir, muy complicados de aplicar. De pronto necesitan poner un color mate previo. Miren que sobre la superficie y nos agarra perfecto. O sea, de verdad tiene muy buena cobertura. Bueno, aquí vamos a empezar a dar saluditos. Ana María Díaz Calero, buenas tardes. Rocío Rodríguez.
Ana María Díaz, Ana María Díaz, ah, que sí, que dices, nos estaba escuchando ya. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces aquí, como les contaba, nos vamos a aplicar toda la superficie de este satén. Satín fucsia, por toda la superficie. Bueno, voy a dejar esto por aquí, por un ladito. Y entonces, yo tengo uno más adelantado. Bueno, bueno, no les conté que obviamente siempre, siempre vamos a utilizar nuestros esténciles. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar varios esténciles de hojitas. Los vamos a usar, por ejemplo, esta que tenemos aquí. ¿Sí? Varias, las que tengan están bien. Yo escogí cinco tipos de hojas diferentes, ¿no? Entonces, miren, miren las diferentes hojas que tenemos, ¿vale? Pero ustedes pueden tener varias hojitas ya, ya compradas de trabajos anteriores. Vienen bien. ¿Listo? Entonces tenemos esta cenefa, tenemos esta hojita grande, tenemos varias hojitas. ¿Listo? Bueno, entonces yo acá tengo ya adelantado un proceso. Yo les voy a ir mostrando de a poco. Entonces aquí tenemos, yo voy a levantar aquí la tapita. Y les voy a mostrar rápidamente qué hice. Entonces, tengo acá ya, miren el brillo tan espectacular que da. Tiene apenas una capa. Yo no le puse sino una capita. ¿Listo? Acá ya tengo el proceso adelantado de los diferentes gallery color metálicos. Acá yo voy a hacer un proceso mostrando lo que hice aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar la gama. Inicié, por ejemplo, con la gama de los violetas. Entonces, para esto voy a utilizar el violeta con el negro. Y con el lila, ¿sí? Con el lavanda. Entonces, dos metálicos y un satín. Entonces, vamos a sacar un poquito en cada tapa y voy a explicar cómo. Es muy sencillo. Vamos a trabajar simplemente con ponceadores, ¿sí? Porque también vamos a necesitar ponceadores. ¿Listo? Entonces, por acá yo voy a dejar las tres pinturas para que tengan la recordación que vamos a usar por acá. Entonces, para quienes ya han utilizado el stencil, saben que pues es magnífico y es muy sencillo de trabajar. Porque no necesitamos saber dibujar, simplemente lo ponemos y ya con un ponceador es suficiente. Entonces vamos a hacer una carga de tres colores. Entonces primero vamos a arrancar con el negro. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, esta hojita de este lado. Voy a ponerla por acá. Bueno, entonces, miren, vamos a utilizar varios de nuestros ponceadores. Por aquí los voy a poner. Bien. Y vamos a dar inicio, entonces, con el negro. Siempre pensando en que empezamos con el color más oscuro. De repente en el centro y en la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo, en este caso, donde nace la hoja. Tiene todo el centro. Vamos a aplicar ponceando el gallery color negro. Bueno, seguimos con un poquito de gallery color violeta. Perfecto. Bueno, aquí. Muy buenas tardes, Marta Ligia desde Santander. Muy hermoso el proyecto. Muchas gracias, Marta Ligia, por estar pendiente. Espero estés usando los productos, espero los estés experimentando sobre tus trabajos. De verdad que son muy buenos productos. Como les decía, este acrílico, a pesar de que es metálico, tiene muy buena cobertura. Que a veces nos cuesta poner precisamente acrílicos metálicos, porque es que no tienen muy buena cobertura. Este tiene muy, muy buena cobertura. Miren que apenas con una capita ya tenemos con eso. Entonces, aquí
Ya cargamos el violeta. Ahora entonces en las puntas vamos a poner el gallery color satín, color lavanda. ¿Listo? Miren el brillo tan espectacular que da el producto. Es muy bonito. En las puntas, muy bien. Muy bien, vamos a hacer una hojita de cada color, ¿listo? Entonces, para esta hojita, esta cenefa que tenemos aquí, yo escogí estos tres colores: negro para el centro, violeta para la mitad y lavanda, satín para las puntas. ¿Listo? En ese orden, vamos a trabajar los tres colores. Perfecto. Listo. Muy fácil. Aquí ya levantamos y ya tenemos una hojita. Perfecto. Ya utilizamos esta. Esta la podemos marcar cerca de 3, 4 veces, depende del tamaño del cuadro. Listo. Bueno, entonces, recomendación. Una vez tenemos, pues por practicidad, vamos a ir aplicando, vamos a ir escogiendo un ponceador por cada gama de color. Entonces, esta la voy a dejar en agua y voy a tomar otro ponceador. Vamos a cerrar nuestros colores. Y vamos a seguir, vamos a escoger entonces los otros tres colorcitos que siguen. Entonces, ¿cuáles serían? Vamos a utilizar entonces los azules. Entonces, vamos a utilizar los azulitos. Para esto, entonces, vamos a usar el azul. Vamos a usar este que es el azul satín y el azul calipso. Listo. Voy a poner nomás las tapitas. Aquí Marta Ligia nos está contando que con las explicaciones ha enriquecido sus trabajos. Bueno, me encanta, Marta Ligia, que te hayas animado a experimentar mucho más con las técnicas, hayas de pronto conocido algo más de nuestro producto. Me encanta eso. Bueno, yo les recuerdo que vamos a estar en la convención. En la gira de arte y manualidades, en Corferias, 3, 4 y 5 de marzo. Entonces, para que nos busquen, vamos a hacer haga y lleves, vamos a estar haciendo un montón de cosas maravillosas en el stand. Bueno, entonces aquí yo voy a ir con otro ponceador. Entonces nos vamos entonces con los tres azules que les cuento y escogí esta hojita que tenemos aquí. ¿Listo? Vamos a usar otra hojita. Entonces, ¿cuál es la intención? Que podamos estar jugando una hojita sobre otra. ¿Listo? Acá no vamos a jugar ni sombra ni nada. El trabajo del día de hoy es un trabajo muy sencillo, es un trabajo que cualquier persona podría hacer. ¿Sí? Muchas veces de pronto yo marco las hojas y les hago unas sombras. Y acá estamos trabajando la sombra y la luz de una vez. No estamos, digamos, que yéndonos por pedazos, no. Tal cual, así como estamos poniendo las hojas, así tal cual van a ir quedando. Entonces, vamos a superponer las hojas. Entonces, en este caso, voy a montarla un poquito. De repente, vamos a buscar un movimiento. De pronto, no sé qué sé yo, vamos a girarla de este lado así. Y entonces, hacemos exactamente lo mismo, siempre buscando el color más oscuro en el centro. Seguimos con el azul calipso. Y en las puntas vamos a utilizar el azul satín. Recuerden que es el azul más clarito. Es un metalizado, pero es pastel. Para que tengan en cuenta, a veces tienen como esas dudas. Entonces, aquí en la puntita. Y de una vez vamos haciendo esa lucecita, ese contraste de azules, diferentes azules de nuestras hojas perfectamente. Tiene muy buena cobertura, o sea que solo con una manita es más que suficiente. Ustedes van a probar el producto y es así. La punta, muy bien. Y ya nos va quedando el trabajo, una hoja sobre otra hoja. Entonces, para las azules escogí entonces este tipo de hoja. Miren tan linda que va quedando nuestra
selección de color. Listo, vamos a seguir con otro color. Entonces, este niño también al agua. Y vamos a tomar otra hojita y otra paleta de color. Vamos a ir así en simultáneo, muy sencillo. Y superponemos las hojas y eso es todo. Muy sencillo. Bueno, Paola Velázquez nos está viendo. Aquí, Carmen PC, tan chévere, profe, nos veremos en esta exposición. Claro que sí, Carmen. Jairo Alonso Osorio, buenas tardes, profesora. Tuve la oportunidad de ir a la tienda de los productos y me encantó su trabajo. Todos son muy hermosos. Dios le bendiga su talento. Espero que ahora en adelante no perderme los. Ay, tan hermoso. Muchas gracias. Gracias por la confianza. Igual todas las preguntas que tengan sobre los productos, sobre qué superficies. Bueno, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. Entonces, es el momento para que interactuemos. Nos vayan contando qué quieren saber, sobre qué superficies se pueden pintar, qué tipo de colores tenemos, las diferencias de los productos. Bueno, este es el momento. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente color y la siguiente hoja. La siguiente paleta de color, entonces la vamos a hacer como en aguamarinas. ¿Listo? Vamos a usar esta hojita que tenemos aquí y lo mismo, vamos a superponerla. Muy sencillo. Yo la voy a poner, por ejemplo, de este lado. Ustedes pueden irlas poniendo, las pueden ir girando, las pueden ir moviendo como quieran. Y depende del cuadro, como les decía, van poniendo la cantidad de hojas que quieran, que prefieran. Los vamos a utilizar. Entonces, el turquesa, que en este caso sería el más oscurito. El turquesa. Vamos a usar este que me encanta, que es el océano. Es como, viene siendo un agua marina. Pero la tendencia es mucho más hacia el azul, ¿sí? Y este que es el verde marino, que viene siendo también es un agua marina, pero la tendencia es más hacia el verde. Entonces, digamos que esas son las diferencias de los colores. Estos dos son, entonces vamos a utilizar en este caso dos satines y un metálico, para que tengan en cuenta. Acá están preguntando que si se puede usar en tela. Se pueden usar en tela siempre y cuando la tela no se vaya a usar, es decir, que se pueda usar de manera ornamental, ¿sí? Entonces, tenemos también unos productos que se llaman Color Deco Galaxy, que son metálicos y nos funcionan perfectamente para la tela. También los Color Deco Planos, y esos sí son usados para tela, que tú puedas lavar la prenda y demás. Entonces, si quisieras unos metálicos, el Galaxy nos funciona bien sobre las prendas y sobre todo las prendas oscuras. ¿Listo? Entonces, si es de manera ornamental, si es para, por ejemplo, un lienzo o alguna tela que tú quieras pintar metálica, pero no la tengas que lavar, te funciona perfectamente. Entonces, nos vamos con otro ponceador. ¿Listo? Siempre vamos cambiando de ponceador, cambiando de hoja y cambiando de paleta de color. Nos vamos con otro ponceadorcito aquí, miren. Y vamos a usar entonces el los aguamarinas. Vamos con los aguamarinas y vamos a superponer la otra hojita. Listo. Entonces, yo les recuerdo dónde pueden conseguir todos nuestros productos. Entonces, www.artepintura.com.co/tienda/. Allí en nuestra tienda virtual, allí pueden conseguir todos los productos. Nuestro WhatsApp 314-382-0512. Y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Arte y Pintura Manualidades. Bueno, entonces aquí, el centro, turquesa, que es metálico. Los medios, brisa marina. Y las puntas, verde océano, que es el que nos va a dar la luz. Es que trabajar con stencil es una maravilla. Miren que ya tenemos el diseño, ya tenemos el espacio de las nervaduras, ya lo tenemos casi que todo. Y con esta manera de aplicar, súper sencillo de trabajo. Muy bien, aquí tenemos ya todo perfectamente. Perfecto. Listo. Ya tenemos entonces una hojita aguamarina. Miren la belleza de colores. Ahora que está muy en tendencia toda esta gama de colores pasteles. Perfecto. Y como les digo, pues aquí estamos haciendo una de cada uno, pero ustedes allí en casa pueden repetirla si el cuadro es grande.
Voy a repetir las veces que requiera. Nos vamos al agua y cambiamos de ponceador, cambiamos de paleta y cambiamos de hoja. Listo. Entonces, nos vamos con la siguiente hojita, esta que es espectacular. Y también la vamos a trabajar, por ejemplo, de este lado. Vamos a superponerla. En ese orden podemos jugar bastante. Bueno, tenemos más de 200 motivos de stencils. Entonces, ustedes pueden visitarnos o pueden mirar en la página y pueden verificar toda la cantidad de stencils. Y pues pueden comprar por la tienda. Entonces, es muy, muy, muy fácil. Entonces, tenemos ahora, llamarnos también. Entonces, tenemos aquí el verde ácido. Y el verde ácido, entonces tenemos el metálico y el satín. Entonces, dos metálicos y un satín. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos aquí, perfecto, un poquito de verde metálico, verde ácido metálico y verde ácido satín. Bueno, perfecto. Vamos a tomar otro ponceador y vamos a hacer este ejercicio. Aquí están preguntando que cuando se espesa se puede diluir con agua. Sí, claro que sí. O sea, cuando Bueno, la particularidad de las pinturas metálicas es que tienen mucho más densidad, son mucho más pesadas. Es por el mismo pigmento. Entonces, el pigmento de las metálicas es mucho más pesadito, se evidencia más. Entonces, resulta que es importante que de pronto sepan esto, que de pronto le ponen un poquito de agua o lo ven muy espeso y le ponen el agua, entonces de pronto no va a tener la misma cobertura. Él tiene esa particularidad, que los metálicos son un poquito más espesos. Si ya de pronto es demasiado espeso, sí, claro que sí, lo puedes adelgazar. La recomendación es que utilices, digamos que agua tratada y no vaya a ser directamente del tubo, porque entonces lo que va a pasar es que se te va a pudrir la pintura. O si vas a hacer, digamos, ese adelgazamiento, lo puedes hacer aparte. Y vas a dar la posibilidad que pues, te pueda fluir un poquito más, te pueda pincelar mejor. Pero sí es importante que tengas en cuenta que tiene que ser con agua tratada. Bueno, entonces aquí nos vamos con esta hojita en verde. Perfecto. Nos vamos con ese verde divino. Nos vamos con el verde ácido en la parte media. Es muy sencillo, el trabajo de hoy es supremamente sencillo. Yo creo que todos se van a animar a hacer. Sobre una bandeja, sobre un cuadro, sobre la misma pared, sobre la superficie que prefieran. Miren la cantidad de brillo que tiene estas pinturas. Con un poquito es suficiente. Es apenas suficiente. Como les digo, el metálico es un poquito más espeso, no se vayan a asustar. Si ya es demasiado, pues sí lo pueden adelgazar un poquito, pero su naturaleza es espesita. Y aquí, entonces vamos a dar la luz con el satín, que es más pastel, en la punta. Bueno, acá en la puntita, muy bien. Ya tenemos. Perfecto. Bueno, ya tenemos esta otra hojita. Miren lo sencillo. Miren ese trabajo tan, pero tan sencillo. Lo mismo, vamos a cambiar de stencil, ya el último que tenemos aquí. Me encanta. Que es estas hojitas de bambú. Súper bonito. ¿Listo? Lo voy a poner por acá. En medio de estas dos. Y lo voy a correr un poquito. ¿Listo? Como les digo, ustedes pueden jugar mucho más con la cantidad de hojas. Por ejemplo, si quieren trabajar muchas más. Yo decidí trabajar
digamos que una sección así como solamente una parte de mi cuadro, buscando que sea como así como la mitad. Entonces no lo saturé absolutamente todo, pero ustedes, digamos que si quieren trabajar un poquito acá, de pronto unita que sea casi asoma, bueno, como quieran. Nos vamos a trabajar esta última en rojo, metálico, mandarina, metálico y amarillo, satín. ¿Listo? Vamos a utilizar los tres y es la última hojita que vamos a trabajar. Como les decía, vamos a hacer una de cada una, pero ustedes pueden repetirlas. Perfecto. Bueno, entonces también vamos a usar otro ponceador. Listo. Vamos a utilizar el rojo en la parte del centro. Muy bien. En la parte del centro. En la parte que sigue, el naranja. Muy bien. Y en las puntas vamos a utilizar entonces el amarillo satín. Y ya nos queda la última hojita. Perfecto. Es esta hojita de bambú. Muy bien. Listo. Miren qué fácil, ya tenemos marcadas las hojas con los colores básicos. Ya tenemos toda la integración de los diferentes colores, tanto metálicos como satines. Y esto entonces lo vamos a dejar secar. En lo que ya se nos vaya secando este proceso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el Glitter Ed, lo vamos a dejar secar también un poquito en esta parte, en la esquina. Entonces vamos a poner un poquito de Glitter Ed, pegante para escarcha para folla en esta esquinita de acá. ¿Listo? Y con ayuda también de un ponceador, vamos a esparcir la pintura o vamos a poncearla mejor. Vamos a poncearla de esta manera. Aquí bien cargadito y aquí lo vamos a dejar simplemente como unos toquecitos. Perfecto. Eso es todo. Ese es el detalle de escarchas que vamos a hacer apenas en la esquina. Listo. Bueno, entonces aquí ya también al agua y listo. Ya tenemos todo lo que son los gallery color satín y gallery color metálicos. Ya los tenemos todos organizados. Bueno, entonces, ¿qué viene? Vamos a empezar a ornamentar y a darle un poquito más de brillo y algo más de textura y definición en cuanto a las puntas y a las nervaduras de nuestras hojitas. Entonces, voy a empezar acá por estas que ya están secas. Entonces, como les decía, vamos a utilizar diferentes tipos de cool color. Recuerden nuestros bordeadores metálicos y en este caso son pasteles. Vamos a usar varios de nuestros pasteles por acá. Vamos a hacer una hojita por una. Entonces, por ejemplo, ahí nos vamos a ayudar con un pincelito de nuestros pincelitos aquí. Bueno, antes de seguir, yo les voy a contar que tenemos entonces nuestra nueva presentación de litro y medio litro, tanto de resina como de acrílicos, ¿no? Entonces, miren, para que ustedes pregunten
en la tienda virtual, preguntan por el teléfono, preguntan por todo lado, ya se consiguen esta presentación, nos la estaban pidiendo bastante, entonces ya tenemos esta nueva presentación de resina, de litro y de medio litro. Y también tenemos entonces nuestros acrílicos también de litro y de medio litro en todos los colores. ¿Listo? Pues para que tengan en cuenta, para que nos llamen y consigan todos esos productos. Listo. Entonces, tenemos que, ya tenemos aquí nuestras hojitas perfectamente, ya secas con toda la gama de los tres colores que escogimos en cada una y ya pues ubicadas donde queremos, superpuestas. Y vamos entonces a empezar a trabajar los bordes. Entonces, y me voy a ayudar entonces con un pincelito Red Point 7, vamos a hacerlo con un, puede ser con un angular. Es apenas como para esparcir un poquito el producto. Entonces, un angular de un cuarto. Y nos vamos entonces con la boquilla, que es muy fácil de trabajar. Entonces, tenemos el full color pastel verde ácido. Y lo vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, sobre esta. Vamos a arrancar con esta. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la primera fila. Entonces lo que hacemos es simplemente ubicar. Vamos a hacerlo de a dos. Igual es un producto que nos seca bastante rápido. Ponemos un poquito acá en la puntita. Y con ayuda del pincel lo que vamos a hacer es simplemente dar como unos toquecitos así. Toquecitos. O sea, golpecitos. Como unos golpecitos. Para esparcir la pintura. No es más. ¿Listo? Perfecto. Vamos a hacerlo entonces en toda la hojita, las puntas de la hojita. Entonces vamos a hacerlo en simultánea, todas las puntas de la hojita. Un poquito en las puntas. Y vamos entonces a desplazar con el pincel. Recuerdo dónde pueden conseguir todos nuestros productos. Entonces en nuestra tienda virtual www.arteypintura.com.co/tienda/. Y nuestros teléfonos 314-382-0512. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Arte y Pintura, Manualidades. Listo, entonces, como les digo, vamos entonces a esparcir muy bien con el pincelito unos toquecitos, como unos golpecitos con el pincel. No es que los desplacemos, sino así como topecitos, no es más. Perfecto. Entonces, cuando ya tenemos ajustadas estas puntas, ¿qué vamos a hacer? Vamos con el mismo bordeador, vamos a ajustar algunas de las nervaduras. Entonces, las nervaduras de esta es muy sencilla. Simplemente mandamos el bordeador de esta manera en el centro, marcamos unita para un lado y unita para el otro lado. Eso es todo. Esa es toda nuestra hojita. ¿Listo? Bien. Entonces ya utilizamos el bordeador verde ácido. Bordeador cool color pastel verde ácido. Ahora vamos a hacer la misma operación, pero entonces con este que es el azul calipso. Vamos a trabajar aquí. También en las puntas. Apenas en las que se asoman, o sea, esta ya se supone que está encima, no la vamos a trabajar, la vamos a trabajar solamente en las que se asomen, en las puntitas que se asoman. Eso sí es clave, porque prácticamente como superpusimos muchas de las hojas unas encima de otras, pues lo que hacemos es simplemente identificar qué puntas se dejan ver
Y esas son las puntas que vamos a iluminar con el bordeador. Unos toquecitos. Es muy sencilla la técnica de hoy. Ya hemos hecho cuadros botánicos de diferentes índoles, con diferentes productos, con diferentes superficies, de varias maneras. Pero créanme que eso es muy, muy sencillo. Bueno, les recuerdo entonces también dónde pueden conseguir nuestra tienda física. Entonces les voy a dar la dirección para quienes de pronto nos quieren visitar, quieren ver todo nuestro trabajo, quieren ver de cerca nuestro producto. Aparte que pues recuerden que vamos a estar en la feria, pero si quieren antes visitarnos y conocer todo nuestro producto y comprarlo, entonces también nuestra tienda física es la calle 19, número 5958. Carrera 19, número 5958, Barrio San Luis. Ustedes se ubican fácil y queda el parque muy cerquita al Parque San Luis, entonces es muy fácil de ubicar. Listo. Entonces, nos vamos entonces con la otra. Esta sí es muy sencilla. Esta nervadura es muy sencilla. Miren, es apenas una lineecita, no es nada más. Súper sencilla. Ah, bueno, acá que no la captamos. Bueno, acá la voy a hacer en esta otra. Solo es una línea, ¿listo? No es más. Bien, vamos a hacer ahora otra hojita, otro color. Entonces, nos vamos, por ejemplo, con esta verde. Vamos a utilizar el verde en Cool Color Pastel. Vamos a hacer la agua marina. Para esto, entonces, sí, esta sí tiene marcada la nervadura. Entonces, vamos a hacer la nervadura central. Vamos a bordearla. Bordeamos la nervadura. Perfecto, mire. Esto es muy sencillo. Entonces, ya la nervadura, vamos con la misma boquita de pronto a rellenar un poquito así como golpecitos, un poquito acá. Y con el pincel, entonces vamos a hacer estos otros golpecitos, como para difuminar un poco este producto, que no nos quede como, nos quede cuerpo en el centro y la parte en donde van haciendo, aquí. Y aquí ya la vamos desbaratando un poquito. Listo. Entonces, ¿qué se me asoma en esta hojita? Las puntitas por acá, por acá, por acá, este lado, este ladito, acá y acá. Las puntitas las vamos a iluminar con el bordeador y le vamos a dar un poco de textura. Miren qué sencillo el trabajo. Muy bien. Bueno, perfecto. Aquí que se me asoma. Esta parte de la lila. Vamos a utilizar entonces Cool Color Lila. Cool Color Pastel. Lila. ¿Qué se me asoma aquí? Entonces, por ejemplo, esta punta. Ah, bueno, vamos a hacer también la nervadura central. Entonces, nos deja ver. También la bordeamos. Rellenamos. Hacemos una que otra nervadura por acá, no tiene que ser en todas. Perfecto. Mercedes Rodríguez también nos está viendo. Mercedes, un abrazo. Bueno, aquí. Perfecto, miren.
Listo. Y también vamos a iluminar las puntas, ¿perfecto? Entonces, acá. Es que esta boquilla es maravillosa porque podemos controlar el borde. Podemos jugar un poco más la dirección, la cantidad de producto con el que la hacemos, sacamos más, con más fuerza, nos va quedando mucho más, podemos agudizar esa línea. Bueno, ustedes pueden jugar con esa boquita, perfecto. Aquí esta partecita ya se nos asoma, acá, perfecto, acá un poquito y ya, acá una puntita. Y eso es todo por acá, un poquito. Muy bien. Y entonces lo mismo, vamos a arrastrar un poquito con el pincel, unos toquecitos para esparcir un poquito mejor el producto. Perfecto. Muy bien. Miren, miren qué fácil. Estas hojas en color pastel quedan súper lindas. Muy bien. Listo. Nos vamos entonces con el amarillo. Full color pastel amarillo. ¿Listo? Y vamos a hacerlo entonces en las puntas. También. Esta casi que es la que se asoma más, porque digamos que es la última que pusimos. Entonces digamos que casi que en todas las puntas iría. Nuestro cool color amarillo. Miren qué fácil es. Es muy sencillo, miren. Miren lo sencillo que es. En la parte, pues obviamente la nervadura también. Y vamos a conectar con la boquilla. Vamos a conectar. Perfecto. Listo. Ya tenemos esta hojita. Vamos a entonces a dar esos toquecitos para fundir un poco el producto, no nos quede tan. Bueno, aquí perfecto. Muy bien. Bueno. Perfecto. Listo. Bueno, ya las otras se comportarían de la misma manera. Entonces ustedes van a tener en cuenta que van a hacer exactamente el mismo trabajo en las otras hojas, solo que pues obviamente se van repitiendo. Sería pues el mismo trabajo, sería exactamente lo mismo. Yo qué decidí hacer adicional como para ornamentar un poco más el trabajo. Con el cool color pastel verde, lo que hice fue apenas como unos tallitos para jugar un poco más. Ornamentar un poco más, hacer más rellenos. Entonces, lo que hice fue esto. Trabajé algunas líneas, miren lo sencillo que es. Entonces pueden trabajar unas así de manera irregular. Con la boquilla, miren, es muy fácil. Entonces hicimos unas líneas y ahora vamos a hacer en la fin en el final de en el final, digamos que en la punta, final de la lineecita. Vamos a jugar acá unos puntos también del verde en el centro. Entonces vamos a trabajar en el centro, estos puntitos. Perfecto. Muy bien. Y vamos a trabajar entonces con este que es el cool color. También es metálico, blanco. Vamos a usarlo así como si fueran estas florecitas del diente de león, que ustedes saben que son como pelusitas. Vamos a hacer ese ejercicio. Aquí rellenamos más y de a poco vamos abriendo como más el puntito y nos van quedando esas florecitas de diente de león. Perfecto. Ustedes hacen cuantas quieran, por un lado, por otro lado. Depende de los tallos que hayan ejecutado. Bueno, entonces aquí ya casi que tenemos el cuadro listo. Vamos a hacer acá el brillo que estábamos dejando secar con el glitter o las diferentes escarchas. Entonces les recuerdo qué tipo de escarchas son las que vamos a usar.
Entonces, vamos a usar dos glitter spark, una amarilla pastel y la dorada. ¿Listo? Y vamos a usar esta que es la cristal láser, que tiene unas partículas más grandes en color verde tropical. Entonces, como siempre, vamos siempre a arrancar con la escarcha más grande. Y entonces en este orden, escarcha más grande, la cristal láser. La que le sigue vamos a utilizar, esta que es, no es, es, digamos, del mismo tamaño, pero esta es más sólida y esta es pastel. Entonces, glitter spark dorado y glitter spark amarillo pastel. ¿Listo? Entonces arrancamos en este orden. Primero, unas así como en toda la esquina, hacemos un lamé, simplemente dejamos aquí como que. Eso, perfecto. Muy bien. Seguimos de esta que es la dorada. Este brillo me encanta. Es espectacular. Muy lindo. Y finalizamos con la amarilla pastel, que nos da así como esa sensación de un brillo mucho más pálido. Miren la diferencia. Miren de las tres. Son nuestras nuevas escarchas con diferentes brillos. Es perfecta, por ejemplo, para trabajar todos estos encapsulados en resina o hacer todos estos trabajos en fluidos y trabajos así como muy imitando gemas y demás. Es perfecto para estos trabajos. Entonces, estas nuevas escarchas fabulosas para que las incluyan en la lista en cuanto a esos trabajos. Bueno, entonces yo aquí ya tengo casi resuelto todo el trabajo. Lo único es de pronto protegerlo. Al final lo que ustedes van a hacer es protegerlo con su Diamond Finish, preferiblemente brillante, para que puedan dejar ver todo este brillo espectacular que tienen todos estos productos metálicos y satinados. Yo les recuerdo nuestra tienda virtual para que consigan todos nuestros productos, arte y pintura. Entonces, www.arteypintura.com.co/tienda/ nuestro WhatsApp 314-382-0512 y nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube, Arte y Pintura Manualidades. Bueno, vamos a ver el resultado ya de cerca. Ustedes saben que me gusta acercarlo. Este gordo lo vamos a dejar secar muy bien, lo vamos a terminar ahora. Y les voy a mostrar de cerca nuestro trabajo para que vean en detalle todo lo que logramos. Al final, por ejemplo, en el borde del retablo, miren, yo lo que hice fue aplicar un gallery color metálico en color turquesa, porque me parece que contrasta perfecto con el fondo rosado. Pero miren, por ejemplo, ya hemos visto los diferentes brillos en esta esquina que se ven súper lindos. Los diferentes colores en pastel, miren la belleza de colores tan vibrantes, pero al mismo tiempo tan delicados que tienen los diferentes colores metálicos y satinados acrílicos, ¿no? Nuestros gallery color satín y nuestros gallery color metálicos. Y por supuesto, esos detalles hermosos que nos dan un poco de volumen y un poco de brillo diferente en cuanto a lo que es el cool color pastel en todas las puntas de las hojas. Listo, entonces este es nuestro trabajo del día de hoy. Yo espero les haya gustado. Espero nos estén buscando en la feria, nos estén buscando en nuestras redes sociales. Y yo les recuerdo entonces, por último, nuestro WhatsApp de nuevamente, 314-382-0512 y nuestra tienda virtual www.artepintura.com.co/tienda/. Bueno, muchas gracias por la compañía, un besito enorme, mil gratitud y nos vemos entonces el próximo sábado con un nuevo en vivo Arte y Pintura. Hasta luego.